Acompañarlos en esta mañana a través de Milenio Televisión con el reporte del pronóstico del tiempo. Si nos está sintonizando a esta hora, bueno, le cuento los detalles. Si ya va a salir de casa para que lo considere en su jornada, por supuesto, el pronóstico. En cuanto al panorama general de temperaturas, hay un descenso moderado en el norte y noreste del país, asociado al paso de un débil frente frío. Por otra parte, en el centro, en el sur no hay cambio, condiciones estables, y en el sureste es en donde se reportan las lluvias asociadas a una perturbación. Esta perturbación se ubica en el Caribe, tiene potencial de desarrollo para las próximas horas. Esperamos que avance hacia la zona de Cuba y posteriormente hacia el oriente del Golfo. Lo mantenemos bajo vigilancia, ya que este sistema, esta perturbación, tiene un 90% ya de posibilidad de desarrollo para esta mañana o para el resto del día. Así es que le estaremos informando en caso de que llegue a alcanzar el estatus de ciclón, que ya prácticamente es inminente. El porcentaje es de un 90%. Las lluvias van a continuar en el sureste del país para las próximas horas. Fuertes, intensas precipitaciones, al menos durante esta jornada. Así es que ese sería el cambio en cuanto a territorio nacional. Por otra parte, la nubosidad es escasa en el resto del país. Solamente hay que destacar el paso del frente frío sobre el noreste, que genera condiciones de cielo mayormente nublado el día de hoy, además de un descenso moderado en la temperatura. Es un frente frío pasajero, por lo que no genera mayores cambios, pero sí se va a sentir, bueno, este descenso en la temperatura. Lo vamos a ver un poquito más adelante, sobre todo en los estados del norte y noreste de México. Por lo pronto, el día de hoy parcialmente soleado y caluroso en la Ciudad de México, 27 grados. La lluvia se descarta para domingo y lunes. Prácticamente se repite la historia, entre 27 y 28 con cielo soleado. Y en Monterrey ahí sí afecta el paso de este frente frío. Y aunque no es precisamente un ambiente frío, pero sí va a bajar la temperatura, y sobre todo si lo comparamos con la temperatura máxima de ayer, que fue de 33 o 34, el día de hoy solo llegamos a los 24, además de que esperamos condiciones de cielo mayormente nublado, viento del norte y lluvia que se puede reportar precisamente ahora, durante las primeras horas de esta mañana. El resto del día mayormente nublado y con este ambiente fresco. Pasajero, este sistema frontal, ya para mañana la mínima es de 18, pero la máxima sube a 30, y el lunes 21 con 33 y cielo totalmente soleado. En Guadalajara, parcialmente soleado, 31 la máxima, también para el domingo, para el lunes, Poza Rica 32, igual que Veracruz 26, en Jalapa con cielo parcialmente soleado, Toluca 22, el día de hoy parcialmente soleado, válido para los próximos días, totalmente soleado en Puebla después de que se inicie jornada con 9 grados, hoy vamos a llegar a los 24, domingo y lunes mínimas de 9 a 10, máximas de 25 a 26, en León parcialmente soleado con 30 de temperatura, Morelia 28, Chilpancingo 29, Oaxaca 27, por allá en las playas del Pacífico se mantiene totalmente soleado, con temperaturas sin ningún cambio, estable en las condiciones entre 30 y 32 los valores, 26 para Saltillo con un cielo parcialmente soleado, en Pachuca 22, la máxima, hacia el noreste del país, los cambios vienen el día de hoy. También en el norte, hacia el estado de Coahuila, en el caso de Piedras Negras, de Acuña, también de Monclova, si acaso llegamos a los 22, 23 grados, con cielo parcialmente soleado, 32 en Chihuahua, ahí se mantiene cálido, también en Ciudad Juárez, con una máxima de 30, y ahora sí, le echamos un vistazo al noreste, en donde el cielo mayormente nublado y algo de viento va a estar dominando a Nuevo Laredo y Reynosa, con máximas de 20 a 23, 27 en Linares, Matamoros y San Fernando, 24 a 25, cielo parcialmente soleado con viento, más hacia el sur de Tamaulipas, no afecta tanto el sistema frontal, máximas de 31 en Ciudad Victoria y también en el puerto de Tampico. Durango con 30 grados, cielo totalmente soleado. La Laguna 34, también escasa nubosidad. La Paz, Los Cabos 33 a 35, todo el noroeste con ausencia de nubosidad, ausencia de lluvias y por supuesto temperaturas cálidas. En Mexicali no es la excepción, 32 con algo de viento, 35 en el caso de Hermosillo. Por otra parte, en Tijuana mayormente nublado con lluvia ocasional. Esperamos una máxima de 23, y en el caso del sureste del país es en donde se reportan lluvias en este día. Pueden ser fuertes, intensas, algunos chubascos con máximas de 29 a 30. Y le recuerdo ya por último, antes de finalizar este segmento de información meteorológica, que durante esta noche tenemos que atrasar una hora el reloj. Esa es la recomendación, porque el día de mañana ya inicia oficialmente el horario de invierno. Así es que, bueno, tenemos que atrasar una hora el reloj. Este es el reporte del pronóstico. Siga pasando un excelente día y quédese bien informado en Milenio Televisión.